Uy, pero qué rico que se ve esto. Oiga, pero ¿usted qué le pasa? Alguien por lo visto va a tener que pagar mi teléfono. Yo no pienso pagar nada. Y lo mejor es que se aleje de mí. Tú me estabas provocando con ese vestido tan cortito, ¿no? Pues date por bien servida. Y mucho más yo siendo una persona tan importante. Yo no me he visto así para provocar a nadie. Mucho menos a patanes como usted. ¡Ya quítese esas gafas, por favor! Cálmate. Señorita, ¿se encuentra bien? Claro que está bien. Solo es una mujer dramática. Sí, estoy bien, señor. Gracias. ¡Ey! ¡Espera! ¡Taxi! ¡Yo voy primero! ¡Oye! ¡Pero qué pasa! Pero si has sido tú. Mira. Ahora tengo una entrevista urgente de trabajo, no te puedo atender. Además, ¿qué vas a hacer tú si eres una mujer? ¡Eres un arrogante machista! Sí, lo que tú quieras. Arranque, por favor. Adiós. Disculpe. Mira nada más cómo me dejaste. Tengo una entrevista de trabajo. Bueno, ya. Su nombre, por favor, para revisar si es que está en la cita del día de hoy. Jonathan Vallejo. Revise pronto. ¿Y ahora cómo me voy a presentar así? Dios. ¡Qué suerte! Lo siento. Su nombre no está en la cita del día de hoy, así que tendrá que volver otro día. A ver, ¿cómo que no está? Yo viajé desde muy lejos para esa entrevista de trabajo. El gerente me está esperando, por favor. ¡Revise bien! Bueno, está bien. Le voy a ayudar. Yo misma le voy a acompañar a la entrevista. Vaya, ahora se supone que voy a tener que agradecerte la gentileza, ¿verdad? Llévame pronto, que no tengo tiempo que perder. Acompáñame. Espere aquí que lo voy a anunciar. ¿Espere aquí? Pero rápido, que estoy deprisa. No tengo mucho tiempo. En unos minutos lo recibirán. Lo sabía. Soy la mejor opción que tiene esta empresa. Lo siento, pero esta silla solamente es para personas especiales. ¿Qué diablos te pasa? ¿Por qué me haces esto? Yo también soy una persona muy especial. Cuando yo obtenga el trabajo, lo primero que voy a hacer será mandarte botando. ¿Cómo la ves? ¡Así! Ay, I'm sorry. ¿Sorry? ¿Qué pasa en esta empresa? Señor, ¿pero qué está haciendo? Parece que tenemos las mismas preferencias. ¿Preferencias? Señor, no entiendo nada. ¿Puede quitarse las gafas? No hagas caso. Ponte cómodo y llévame de ti. Está bien. Mi nombre es Jonathan Vallejo.
Soy ingeniero en administración de empresas. Tengo dos maestrías, una en dirección y talento y otra en... Escúchame bien. Vengo desde muy lejos para esta entrevista de trabajo. Y usted lo único que está haciendo es hacerme perder el tiempo. ¿Por qué no me está escuchando? Perdóneme, señor. Lo que pasa es que yo soy el chofer de la empresa. ¿El chofer? ¿O sea que un simple chofer me estuvo haciendo perder el tiempo? Cuando sea tu jefe, vas a ser el primero en ser despedido, ¿me entendiste? Tranquilo, señor. La persona que lo está esperando está por llegar. Con permiso. ¿Qué está pasando aquí? Buenas tardes. Al parecer no sabes hacer una buena fotografía. ¿Eres tú? Pero... ¿Cómo obtuviste estas fotos? Yo le llamaría coincidencias de la vida. Diana, ¿esta eres tú? Diana, ¿esta eres tú? Ya sé quién es el fotógrafo. Tranquilo, Gemma. Yo me encargo. Resulta que soy la novia de tu mejor amigo. Me presento. Soy Diana Aleaga, gerente propietaria de esta empresa. Y por cierto, una mujer que ha demostrado que todas las mujeres somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos sin necesidad de ser acosadas por tipos como tú. Y también podemos vestir como nosotras queramos, sin necesidad de ser intimidadas. Mira, la verdad es que no he tenido un buen día. ¿Qué te parece si olvidamos este impasse y seguimos adelante, ¿no? Y comenzamos de cero. Siempre selecciono al mejor personal para mi empresa. Y yo no te considero a ti que estés a la altura de ser parte de mi equipo. Así que, por favor, te pido que te retires. No, por favor, no puedes hacer eso. Yo he estado esperando esta oportunidad mucho tiempo. Por favor. Señor, que tenga un lindo y cómodo viaje. Retírese, por favor. Retírese, por favor. No me gustas. Además, ni siquiera eres mi tipo. Se esperaba algo más de ti. No importa si eres hombre o mujer, lo importante es lo que tienes en la cabeza. Recuerda siempre respetar a todas las personas por igual.